From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Psi Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Psi Ram. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Gracias hay cuando nacen como fruto de mi jardín las flores de mis penas. Gracias por la dicha y gracias por el luto. Gracias por sentirte correr entre mis venas. Por los días fugaces revestidos de llanto. Por las noches serenas en que descanso el alma. Gracias porque siempre tu Espíritu Santo me acompaña celoso cuando pierdo la calma. Gracias hay cuando mis ojos advierten del alba la luz de tu día, porque he hallado vida en unos labios rojos, porque he encontrado en otros la melancolía. Tú, solo tú, en las flores que toco, en la brisa que canta y en la tarde que llora, en la mente del sabio y en la mente del loco, en el alma que odia y en el alma que adora. Si mis ojos no te ven, sí te presiento, en los niños que juegan en torno a mi lecho, cuando mil golondrinas jugando en el viento me inspiran un algo divino en mi pecho. Gracias hay porque tú me has dado esto, y gracias por los sueños que me das, que yo, cual Moisés durmiera en aquel cesto, yo duermo en otro cesto, el cesto de tu paz. Gracias hay por darme de tu vida, artífice de mí me miras y me asistes. Gracias hay porque tu amor convida, gracias hay tan solo porque existes. Programa 80, Ernestina, ¿cómo está usted? ¡Wow! ¡Qué bueno! Felicitaciones, porque estos son horas de trabajo, Claro, bueno, hoy vamos a tener varias voces argentinas porque vamos a presentar a Tilio Spinello también. Ernestina, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar por acá, Hacía rato que no venía. Sí, yo creo que tenemos algún tiempo. Esta oración, esta plegaria, realmente gracias a... Y yo agradezco que me den oportunidad de presentarla. La escribí en realidad hace bastante tiempo y fue un momento en mi vida en que necesitaba tratar de dirigirme a Dios. Gracias a él, digo, lo encontré en la figura de Satya Sai Baba. Y entonces, bueno, si algún día me voy, como tendría que irme, o cuando ya me vaya, Ernestina, por lo menos queda que algo le hice. Muy bello, ¿eh? Estabas inspirado. Sí, Dios siempre te inspira. Bueno, nos vamos con Uriel Dávila detrás del vidrio y en los controles técnicos también José Miranda.
Un saludo para todos y como siempre invitándolos a estarnos escuchando este y todos los programas en la www.elamorenaccion.com, www.elamorenaccion.com, en donde podemos encontrar este ya y los 79 programas anteriores que durante año y 6 meses los hemos venido produciendo. También nuestros hermanos salvadoreños, que siempre nos gusta invitarlos porque esa página está cada día más linda realmente. Tienen un collage de links hacia otras páginas de Saibaba, que entrando ahí podemos encontrar muchísimas cosas bellas también. Ahora hicieron un collage de programas auditivos, dentro de los cuales está Amor en Acción. Es www.maestrodeluz.com.sv, www.maestrodeluz.com.sv. El eterno blog argentino que tanto nos gusta de María Luisa, www.suamiavatar.blogspot.com. María Luisa tiene, pero al día, ella vive insertando tanta información novedosa que uno encuentra de todo. Discursos, las últimas noticias, personas que escriben de Prachanti. Bello realmente para todo aquel que quiera una información ágil, tanto devoto como aquella persona que quiere conocer de Satyasai. No olvidemos que también podemos encontrar, pero como 70 películas, Ernestina, de películas de todo tipo, en www.eldespertarsai.com, www.eldespertarsai.com, que son unos links y uno te encontrás películas de 50 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, películas nuevas, recientes, películas de hace 30, 40 años, precisamente muchas de Atilio Espinel, a quien tendremos hoy en el programa. Ahora, pues realmente con una conexión relativamente fácil, podemos acceder a estas películas y poder ver también la figura de Satyasaibaba. Y finalmente, el hermano menor que nos acaba de nacer de Amor en Acción, Saibaba Rosario, un programa que se transmite desde Rosario, Argentina, y que fuera de Argentina lo podemos escuchar en www.amlibertad.com.ar. www.amlibertad.com.ar. Eso se transmite los jueves de las 22 a las 23 horas de Argentina, ¿verdad? Costa Rica, ¿cuánto tiempo está de Argentina? 3 horas menos. 3 horas menos. Bueno, ahí podemos hacer los cálculos entonces. Uh-huh. Y escuchar, que son entrevistas que hace nuestro amigo Horacio Barinaga, y las hemos escuchado, cada vez están mejores, a personas que han vivido muchas experiencias ahí. De manera que después de esta invitación que hacemos todos los programas, porque siempre nos gusta que desde Amor en Acción se conozca todo lo posible de Satyasaibaba a todo el mundo realmente, en los 30 y pico países que nos están escuchando, 240 y resto ciudades también en todo el mundo, Europa, Asia y América Latina. Sabe que eso sí, tenemos pocos oyentes en África, pero vamos a ver, vamos a pedirle a Bhagavan que nos ayude, porque sí, en Turquía, en China, en Japón, en Malasia y en Tailandia hemos encontrado oyentes de Satyasaibaba, Amor en Acción. Por supuesto que... ¿Cómo se ha expandido, Y a países que no hablan nuestra lengua. Increíble. Sí, porque vea, mucha en Francia, Alemania, Italia, España, tal vez nuestra lengua también, que sí tenemos un ciento de oyentes en España. Pero bueno, y en Brasil, Canadá. En Canadá es uno de los países con más oyentes que tenemos, realmente. Entonces aprovechamos para que no solamente nos escuchen a nosotros, Satyasaibaba se está globalizando, somos, ¿qué serán? 200 millones de seguidores en el mundo, y debemos de expandir el mensaje, el que damos nosotros, y que también con tanto esfuerzo y tanto sacrificio, porque muchas veces esto implica sacrificio, en varias partes del mundo los hermanos, los devotos de Saibaba, los seguidores de Saibaba, se esfuerzan en difundirlo. Vale la pena que lo pongamos en el conocimiento de todos. Y nos vamos a nuestro primer segmento. ¿Quién es Saibaba? Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para traer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con
¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Ernestina, ¿has leído la enciclopedia espiritual que ha producido la organización Satya Sai? No, no la conozco. Bueno, para vos y para todas las personas que quieran esa enciclopedia espiritual, que es de muchas páginas, yo creo que son 500, 600 páginas, en donde están las acepciones, los significados de todas las palabras espirituales, especialmente las que utilizamos en las organizaciones Satya Sai, los invito a que escriba José@elamorenacción.com, me la soliciten porque está en Word. Y yo con mucho gusto, a todo aquel que la solicite, le enviamos ese diccionario. Es un poquito pesado, pero no mucho. Creo que anda por 200 y resto. Es fácil, no va a ser un gran problema. Es tipo diccionario, digamos, es para buscar terminología. Exacto, pero okay. Solamente palabras espirituales especialmente adaptadas a nuestro lenguaje Sai. De manera que si lo desean, encantado. Yo sería como tantas cosas que he enviado por correo electrónico, por correo postal, por correo... Lo haría porque pienso que en todos los centros hay, casi que en todas las casas, deberíamos de tener ese diccionario espiritual porque ahí uno consulta muchas cosas. Claro. Y ahí, términos, por cientos de términos realmente. De ese diccionario, vamos a leer lo que dice sobre Sai Baba. Hay varios significados de Sai Baba, pero buscamos uno elemental, Ernestina. Lo vamos a leer y dice así. Bhagavan Sri Satya Sai Baba, punto del avatar. Nació el 23 de noviembre de 1926 en Puttaparthi, una pequeña aldea al sur de la India. Desde pequeño demostró extraordinarias cualidades y aptitudes que claramente lo distinguían de los demás niños. Su compasión, benevolencia, sabiduría y generosidad hacia todos los seres vivientes produjeron en todos los que lo seguían, aún desde su juventud, profundos cambios de carácter y de conducta. A los 14 años, les comunicó a sus familiares y seguidores que desde ese momento sería conocido como Sai Baba, siendo que su nombre de pila era Satyanarayana, y que su misión era promover la regeneración espiritual de la humanidad, demostrando y enseñando los más elevados principios, como verdad, rectitud, paz, amor divino y no violencia. Sus poderes sin límites trascienden la experiencia mundana y científica. Está más allá de toda comprensión humana. La misión de Sai Baba no incluye la creación de una nueva religión, secta o culto. Pretende estimular y motivar al individuo en la búsqueda de la autorrealización. Las personas que tienen su propia fe deben de profundizar en ella. Los estudiantes aquí han expresado su sorpresa por cómo Swami, que ya tiene 83 años, se mira tan joven y lleno de energía como siempre. En verdad, dice Sai Baba, la razón de esto es que yo me nutro con las tres P's, pureza, paciencia y perseverancia. Si siguen estos tres principios, nos continúa diciendo, no los afligirá ninguna enfermedad. Me mantengo activo día tras día por el bien del mundo y ninguna enfermedad ha afectado este cuerpo en ningún momento durante los últimos años. Mis dientes están muy saludables y fuertes y aún a esta edad puedo masticar lo que sea. Mi vista es aguda. La gente es corta de vista a los 40 y ya tienen que usar lentes. Yo no tomo ninguna medicina ya que ninguna enfermedad me afecta. Hasta cuando asumo la enfermedad de los demás, hago como que estuviera tomando las píldoras que me ofrecen los médicos para satisfacerlos. Pero de hecho las tiro. Solo me bebo el agua. Como lo mínimo indispensable, dice Sai Baba, para sostener el cuerpo. Solo un pequeño chapati sin grasa. Nunca como dulces, ni siquiera cuando era niño los comía. Los médicos dicen que se necesitan vitaminas y proteínas para mantener la salud del cuerpo. Siempre estoy en bienaventuranza. Y esa es mi vitamina y proteína. La felicidad yace en la unión con Dios. Cuando piensan en Dios, estarán destinados a ser felices. Termina diciendo Bhagavan Satya Sai Baba. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Seguidamente escucharemos algunos mensajes extraídos del libro
Yo soy yo, de Ratan Lal. Frenos a su mente. Una vez un joven iba en su bicicleta al anochecer. Ya estaba oscuro cuando llegó a un cruce. Viendo que el hombre no tenía luz en su bicicleta, un policía le marcó el alto con su silbato. El hombre siguió una distancia y luego, con dificultad, se detuvo porque la bicicleta no solo no tenía luz, sino que tampoco tenía frenos. Cuando el policía lo interrogó, tuvo que aceptar la doble falta. El policía le aconsejó: «Joven, aun cuando no tenga luz en su bicicleta, puede conseguir una y ponérsela. Pero si no tiene frenos, puede involucrarse en un accidente y posiblemente se mate. Vaya y arregle sus frenos primero. Durante nuestra jornada por la vida, puede ser que todavía no hayamos recibido la luz divina en nosotros, pero es de primordial importancia poner frenos en nuestra actividad mental, ya que una mente que vaga sin destino es el peor enemigo del hombre». Bhagavan Satya Sai Baba hace hincapié a menudo en el control de los sentidos y aconseja que uno no esté bajo la dictadura de la mente, sino que siga la voz de la conciencia. Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles: paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras. Un fascinante relato de un trascendental milagro, según lo cuenta John Hislop, en Sanatana Sarati, de mayo de 1974, y que lo titulan Un espejo de la luna. ¿Nos ayuda Ernestina de Giovanni? Temprano por la mañana del 8 de diciembre de 1973, Swami salió de Prashanti Nilayam para Vrindavan. Después de una hora de conducir, ordenó a los tres coches que lo acompañaban detenerse en una vuelta del camino y dirigirse a un claro en un área deshabitada del bosque. Cada uno salió. Swami estaba con un humor encantador, moviéndose alrededor del grupo y bromeando con los hombres. Al lado del área de la comida campestre, veo un manzano con algunas grandes manzanas a la vista de las ramas superiores. Los hombres intentaron golpear algunas lanzando piedras, pero sin éxito. Una manzana pequeña de alrededor de una pulgada de diámetro cayó a la tierra y Sai Baba la tomó. Estaba sosteniendo la pequeña manzana entre el pulgar y el índice contra el sol de la mañana cuando dijo: «Aquí está la luna». Entonces él encerró la manzana pequeña en su mano por un momento y cuando abrió la mano había desaparecido la manzana y en su lugar había un objeto extraordinario. El objeto en la mano de Swami era un disco traslúcido, tal vez de piedra, fino en los bordes y más grueso en el centro. Reflejó la luz de una manera brillante y a través de su cuerpo había una variedad desconcertante de formaciones. Había áreas oscuras de forma y de tamaño desiguales. Había vetas cortas y más largas del mineral luminoso, con todos los matices del color. Había motas y puntos de color que reflejaron brillantemente la luz del sol. El efecto total del disco era de una gran belleza. Cada uno miró el objeto con mucho interés y asombro. Sosteniendo el disco al sol, Baba dijo que era la luna en miniatura, compuesta por materia de la luna, que era un espejo de la luna. Nadie entendía lo que significaba y comenzamos a hacer preguntas largamente y entendimos que el disco tenía dos aspectos. Era una miniatura exacta en piedra y los minerales eran
de las dos caras de la luna. Después que todos hubiéramos admirado la luz de oro, Swami cerró otra vez su mano con el disco de la luna y cuando en un momento abrió la mano, el disco de la luna había desaparecido. Y en su lugar estaba la pequeña manzana original. Por este tiempo algunos extranjeros habían aparecido de alguna parte y Swami le dio el alimento restante. Las señoras pusieron en orden la tierra donde hicimos el picnic campestre, volvimos todos a nuestros coches y retomamos el viaje a Vrindavan, satisfechos por el desayuno campestre con Baba. Era como si uno tomara la fotografía de la luna, como se ve desde la tierra, y entonces viajara al lado opuesto de la luna y tomara otra fotografía del otro lado. Cada lado fotografiado aparecía en una placa fotográfica como un disco circular. Así, un lado del disco translúcido creado por Baba reflejaba un lado de la luna, y el otro lado del disco translúcido reflejaba el lado opuesto de ella. Las áreas irregularmente formadas, más oscuras, en el disco, eran las características muy grandes de la superficie de la luna. Las motas y los puntos de reflejo brillantes eran montañas individuales y cordilleras más pequeñas. Las venas más cortas y más largas del material de brillante variedad de colores eran características adicionales del paisaje lunar. De hecho, las modificaciones visuales que se apreciaban en el disco eran tan complejas que no podíamos entenderlo fácilmente. Swami dijo que el aspecto mineralizado de las características luminosas del disco eran de hecho minerales de la luna, que podían ser vistos en el disco porque era fino y por lo tanto traslúcido, y en la misma mineralización estaba en la luna en sí misma. La luna miniatura era exacta y completamente precisa, y estaba allí como una ampliación fotográfica que los científicos podrían inmediatamente reconocer todas las características del paisaje con las cuales están familiarizados. Baba nos dijo que él no daría la luna en miniatura a ninguna persona y que el disco sería devuelto al lugar de donde vino. Él no describió esa fuente y nadie le preguntó. A este punto, el alimento tomado de los coches estaba listo y un desayuno delicioso fue servido por las señoras del grupo. Tenía el disco de la luna en mi mano, así que la puse en el bolsillo de mi chaqueta y la guardé allí hasta que el desayuno fue acabado. Entonces se lo devolví a Swami. Él lo sostuvo otra vez contra el sol y todo el contorno del borde del disco de piedra brilló con una rica luz de oro. Swami dijo: veo que está amaneciendo. Entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Bueno, hoy terminamos ya con la segunda y última parte de la entrevista a Tilio Spinello, que la iniciamos hace 8 días, a Tilio, el cineasta que dirigió Amore, 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 Sai Baba, Unidad, Divinidad, Ling, Realización, Yo Soy Dios, Sai Baba, Sirve a Todos, Ama a Todos, El León y el Cordero, Danza de Amor, Caminando con Sai Baba, Aura, Divinidad, Un Milagro, ¿Qué te digo, Ernestina?, Dios Vive en la India, la que tanto nos gusta a nosotros, Todo por Amor, o todavía lo que le llaman su obra maestra, Para la Gloria del Amor Universal. Atilio estuvo excelente hoy hace 8 días y hoy vamos a completarlo. ¿Qué le pareció a usted? Realmente muy enriquecedor toda su obra y toda su trayectoria, ¿no? Porque tiene demasiadas experiencias que contar y seguiremos tal vez profundizando un poquito sobre estos temas. Sí. Sin duda lo que sigue de mucha profundidad, y nosotros empezamos esta segunda parte de la entrevista preguntándole a Atilio,
¿Qué cuál de esas tantas películas fue la que más le impactó? Bueno, hay un par, no es una sola. La primera, Caminando con Sai Baba, porque fue la primera película, esa, la primera, Caminando con Sai Baba, y me imaginaba yo mismo caminando al lado de él. Entonces fue la primera, pero técnicamente no reunía requisitos técnicos tan elaborados como la última. I am God, yo soy Dios. Técnicamente la última película reunió condiciones técnicas muy superiores, porque se filmó con técnica digital. Aparte de eso, yo ya estaba muy domesticado, el león estaba muy domesticado, el mono estaba muy aporreado, le habían pegado muchos palos, le habían quitado un montón de ego, donde ya había una afinidad con Sai Baba osmósica, entonces no solamente técnicamente, sino en cuestión de imagen también. Entonces tenemos Caminando con Sai Baba, y una que me gustó mucho fue Amore, Amore, Amore. Y también Danza, Danza de Amor. Y bueno, qué sé yo, entonces me estás preguntando, te digo, Caminando con Sai Baba y Para la Gloria del Amor Universal. ¿Por qué razón? Porque Para la Gloria del Amor Universal me enseñó cosas muy lindas. En ese momento él me permitió estar, estábamos en Whitefield. Comencé filmando en Puta Parte y lo seguía a Whitefield. Y en Whitefield me permitió entrar a su casa todos los días para que él se iba a acostar. Entonces tengo recuerdos muy lindos, y recuerdos muy muy lindos, porque en un momento dado yo tenía un ayudante que era un chileno viviendo en Suecia y le gustaba imitar a los pájaros, y entonces era mi ayudante. Y entonces cuando salía Sai Baba de la casa de él, de ahí en Whitefield, yo estaba dentro del recinto, no estaba donde están todos devotos, estaba prácticamente a la salida de la puerta, esperándolo en el jardín. Y entonces él comenzaba a silbar imitando los pájaros. Y si tú ves esa película, en un determinado momento, Sai Baba mira al cielo a ver a dónde está el pájaro que canta. Si tú miras esa película, ahora vas a saber la anécdota esta. Mira hacia el cielo, pero después ves que el muchacho este hacía ademanes con la boca imitando a los pájaros, y se pone y lo bautiza a mi ayudante el pájaro, el muchacho pájaro, The Beer Boy, el muchacho pájaro, lo bautiza a partir de ese momento. Estamos disfrutando con Atilio Espinelo, el cineasta que ha estado, casi el único cineasta, diríamos, de América Latina que ha estado tan cerca de Sai Baba, de manera que uno quisiera que esto no se acabara, pero ya nos está llegando a los últimos minutos de esta primera entrevista. Pero no sin antes preguntarte, Atilio, si sumáramos todas las semanas o meses que tardaste grabando tantas películas, ¿cuánto tendríamos de tiempo allá, vos tan cerca de Sai Baba? Lo que pasa es que yo filmé muchos años con Sai Baba, entonces lo que pasa es que yo no pensé solamente, al principio pensé, como te dije, 4 días, dije una cantidad, ya tengo para hacer una película. Pero después hemos realizado más de 20 películas, pero la idea siempre interna, quizás por intuición, fue que ese material va a ser parte de la historia de la humanidad. Porque imagínate, José, si nosotros tuviéramos un video o algunas imágenes de Jesús caminando, dando su sermón en la montaña, ¿cuántas mentiras menos habría o cuántas verdades más habría? Entonces yo filmaba, pero no solamente por decir hay 20 películas o 10 o 30, sino porque ese material es parte de la historia de la humanidad, va a ser parte, es hoy, José, ni cuando tú y yo estemos, van a decir, así caminaba Sai Baba, así se reía Sai Baba, así daba el Darsan en Sai Baba, así hablaba, así decía su discurso, así era la voz de Sai Baba, José. Sí, efectivamente, Atilio. Quisiéramos terminar esta primera parte de la entrevista, pudieras contarnos una o dos anécdotas que te sucedieron con Sai Baba en algunas de estas tantas grabaciones. Estamos ansiosos realmente de oírlas. Bueno, yo te dije que a mi ayudante lo bautizó el muchacho pájaro, ¿cierto? A raíz de... A mí también me puso nombre. A mí me puso Don Apotá. Don Apotá en Telugu. Y me dijo... Entonces yo le dije, ¿cómo? Don Apotá. ¿Cómo habla? Como una... ¿Cómo? Don Apotá. Entonces había unos profesores al lado mío y se pusieron a reír. Y el nombre Don Apotá del Telugu quiere decir búfalo.
Entonces me bautizó un búfalo, que también en un principio no entendí tampoco. O no sé si yo solamente te voy a contar cómo me bautizó y te voy a contar mi opinión personal. Cada uno tiene una opinión personal, la mía te la voy a contar. El búfalo era el medio de transporte de Shiva. Yo considero a Sai Baba Shiva encarnado. Yo lo estoy transportando en alguna forma, no encima de mis costillas, encima de mis hombros, sino lo estoy transportando a él a través de una técnica que se utiliza en este siglo, que es la televisión, el video, las imágenes. Esa es mi impresión, José. Porque, Atilio, una de las cosas bonitas que vos me has contado en otras conversaciones que hemos tenido personales es el humor de Sai Baba. Y yo en algunas ocasiones en este programa de Amor en Acción o en charlas Chatham, que he tenido que ir a dar algunos centros ahí en partes de Centroamérica y Norteamérica, siempre menciono que el avatar tiene un gusto, una simpatía, un chiste realmente tan especial. Pero ¿quién mejor que Atilio Espinelo que nos diga cómo es ese humor de Sai Baba? Imagínate que te diga búfalo delante de la gente. También se comienzan a reír porque te podría poner cualquier nombre. Me puso búfalo. Pero también me ha dicho tantas cosas. Resulta que una vez, la primera vez cuando yo estaba en Whitefield con ese muchacho, el muchacho pájaro, yo le dije, Swami, yo iba caminando tomado de la mano de él por el jardín, que tengo la fotografía que me sacaron. Mi ayudante, yo iba caminando tomado de la mano del señor y le digo, ¿qué nombre le pongo? Porque ha filmado tanto, lo que no me imaginé que iba a filmar tanto, tanto. Pero resulta que en ese momento yo me había imaginado que había filmado demasiado. Digo, ¿qué nombre le pongo a esta película? No, me dice, intuición, inspiración. Uy, dije mi interior, de ahí a que me llegue la inspiración, la intuición, van a pasar años, ¿qué no? Bueno, seguimos caminando. Y me comienza a cantar mientras estábamos tomados de la mano. Amore, amore, amore. Y yo dije, ese es el título de la película. No love ni amor. Amore, 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 como él me cantaba. Entonces, en otra oportunidad, estando en Puta Party, estaba filmando. Y a la distancia, como él me dijo que tenía que ser intuición, entonces yo le digo, ¿qué nombre le pongo a esta película? Porque sentía una... A veces siento cosas muy lindas con él, cuando filmaba inclusive muchas veces, sentía un impacto de amor tan grande que se me caían lágrimas, lloraba. Y para disimular, yo seguía con el ojo puesto en el viewfinder de la cámara, como que lo estaba filmando, pero no lo podía filmar porque estaba todo empañado por las lágrimas. Eran impactos que a veces me sucedían y eran son cosas muy lindas que me han sucedido. Entonces, en otro momento también entonces estaba en Puta Party y le pido internamente, ¿y qué título le pongo a esta película? Y viene caminando hacia la cámara y me dice, feeling. ¿Cómo? Feeling. Y siguió caminando. Y como yo siempre estaba muy cerca de los familiares de Sai Baba, de los profesores, me ponía en distintos lugares. En ese momento estaba cerca de unos profesores de la escuela de Sai Baba. Y entonces, cuando pasó Sai Baba, se ponen a reír. Y le digo, ¿por qué se ríen? ¿Qué pasa? Y me dice, dijo que te filmes hacia adentro, feel in. Pero hay que tener mucho cuidado cuando Sai Baba habla, porque si te habla a ti, el mensaje no es para el que está al lado tuyo, o puede también ser para el que está al lado tuyo. En este caso, era para mí. ¿Cómo sabe el profesor lo que yo le estaba pidiendo internamente a Sai Baba? De hecho, la película se llamó Feeling, porque él me dijo Feeling. Entonces, el profesor entendió que Sai Baba me decía que yo me tenía que filmar hacia adentro. Feel in. Pero yo entendí lo que yo le estaba requiriendo a Sai Baba. Yo le estaba requiriendo un nombre para la película. Y de hecho esa película se llama Feeling. Así como en ese momento yo le estaba requiriendo qué nombre le pongo a una película y él me comienza a cantar Amore, amore, amore. Bueno, a mí me sucedió que le puse Feeling, Amore, amore, y así me sucedió en varias películas. Él me enseñó que tenía que desarrollar la intuición. Y traté de desarrollar y la sigo intentando desarrollar y me da buen resultado hasta el día de hoy. Habíamos conversado, Atilio, que, y esto es bueno para que los oyentes, los devotos y los que estamos conociendo a Sate Sai Baba sepamos, que no siempre los mensajes realmente que le da a una persona son para todo el mundo. Es correcto, por ejemplo, una de esas cosas, como te dije, feeling.
pero cuántas veces han habido entrevistas también donde Sai Baba aconseja a un devoto que está en la entrevista, mira, no comas banana o no comas plátano, no comas tal comida que hace mal. Salen de la entrevista y salen diciendo, Sai Baba dice que no hay que comer plátano, no hay que comer cebollas. Y resulta que uno le debe preguntar, ¿a quién te lo dijo a ti? Entonces el mensaje es para ti. También hay personas que el mensaje que le da una persona le sirve también a la otra persona, pero la otra persona lo entiende de otra forma, porque precisamente está necesitando algo de lo que dijo y capta ese mensaje y le hace bien a esa persona. Pero son distintos mensajes. Si bien la palabra es la misma, es una frase mucho más grande, mucho más cosmogónica, mucho más completa, que sirve a muchos, pero a cada uno tiene un significado diferente, José. A mí me ha pasado, José, te reitero, feeling, y otro dice, ¿qué? Dice que te filme hacia adentro. No, es el título de la película, feeling, porque yo le estaba requiriendo eso. Entonces, una frase que dice Sai Baba puede ser una frase universal, pero a cada uno le va dando la cuota o lo que esa persona necesita. Dentro de esa misma línea de pensamiento, Atilio, en algunas veces me pregunto yo, se dice que Sai Baba en su amor de Avatar, pues se dice, no, en realidad, Sai Baba en su amor de Avatar, a veces disculpa, perdona algunas conductas humanas de alguna persona, de algún devoto, pero eso no significa que se nos está dando el mensaje que tenemos nosotros como devotos, la libertad para ser más liberales, para ser libertinos, para hacer una serie de cosas. Creo yo que el Avatar viene al mundo y él sabrá por qué en algunas ocasiones disimula, disculpa o regaña a alguien. No nos está delegando a nosotros también para decir, bueno, si a Pedro Pérez le disculpó que era una persona liberal y él entra a la veranda, pues significa que si yo también soy liberal y ando con cosas indebidas, yo también voy a ir a la veranda de Sai Baba, por favor. Me parece que esa interpretación dentro de esa misma línea de pensamiento que vos nos estás ilustrando también no se debe de aplicar. Mira, José, yo te voy a contar también un caso particular que me sucedió a mí. Yo sabía que yo podía llevar un ayudante. Generalmente nunca puse un argentino. Si bien yo era argentino, si bien soy de nacionalidad también italiana, nunca puse un argentino, precisamente para no formar un elitismo entre un país como que un camarógrafo argentino. De hecho, yo nunca después intervine en ningún grupo, ni de argentino ni de ningún grupo. Me mantenía totalmente aparte, no porque yo quería ser elitista, sino porque no quería que el país o el grupo fuera elitista. Fue una de las cosas que fui aprendiendo. Yo me mantenía solo, filmaba Sai Baba, me iba a la habitación solo y no hablaba con nadie. Durante años hice eso, y no salía, a veces me pasaba 6 meses y salía fuera del ashram 1 o 2 veces en 6 meses. Eso fue una disciplina muy muy linda, rígida, pero muy linda, que me dispuse a esa disciplina. Pero te voy a contar un caso anecdótico como lo que me estás requiriendo. A mí me dijo 2 veces, mal muchacho. Una vez, te recuerdas, en la anterior entrevista que te conté que me dijo mal muchacho porque me preguntó 3 veces cómo me llamaba y yo le decía Atilio, y me dijo la última vez, tú eres mal muchacho. La segunda vez que me dijo que era un mal muchacho fue en otra oportunidad cuando yo tenía derecho a tener un ayudante, pero una persona que estaba en la veranda, Swami, parece que él quería hablar con él y Swami lo tenía como castigado, pero no es que lo castigaba, ni mucho menos, es como tú dices, el amor de Sai Baba es tan grande que no castiga a nadie, es como si Dios castiga, Dios no castiga a nadie. El amor que estos seres derraman es tan grande que está más allá de las palabras. Resulta que entonces esta persona pretendía hablar con Sai Baba y no podía hablar a pesar de que estaba en la veranda. La veranda es un lugar muy especial, vamos a decir así, donde hay algunas personas que han tenido una trayectoria, muchos años, que han hecho algún servicio grande, están en un lugar, vamos a decir, un lugar, un espacio reservado para esa persona. Esta persona tenía ahí muchos años que iba y estaba en la veranda y pretendía hablar con Sai Baba y Sai Baba le daba vuelta la cara.
Entonces me dice un día, mira, Tilio, yo me estoy por ir y tengo necesidad de hablar con Saibaba, me dice, y no me mira, y yo quiero hablar con él porque tengo necesidad y me tengo que ir. Y yo sabía que la cosa no es así, que yo no, o sea, que no era yo el que decidía quién podía estar, si bien yo decidía quién estaba a mi lado, pero no podía decidir de una persona que está en la veranda traerla, o porque esa persona quería estar a mi lado, podía estar a mi lado y así estaba más cerca de Saibaba. Hay cosas que uno tiene que tener discernimiento también, José. Y la cuestión es que entonces, bueno, estuve mal de mi parte. Yo por querer que esta persona se sintiera bien, después se sintió mal él y me sentí mal yo. Fíjate lo que pasa con esta experiencia. Les digo que sí, que venga, a pesar de que yo internamente sabía que no tenía que estar a mi lado. Por eso él me dijo, intuición, inspiración. Y yo sentí la intuición, la inspiración que esa persona no tenía que estar a mi lado. Y sin embargo, hice caso omiso a eso y le dije, bueno, puedes estar a mi lado así, cuando pases ahí esa baba al lado mío, yo esté al lado de él, tú le hablas. Bueno, se viene esa baba derecho donde estoy yo a la cámara y me dice, tú eres un mal muchacho, él no tiene que estar a tu lado. Así. Ahora imagínate qué mal me sentí yo y qué mal se sintió esa persona. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta que el mensaje era muy clarito, que por más que estuviera a mi lado, si no tenía que hablar con Saibaba, no iba a hablar. Mira, Saibaba sabe los pensamientos, sabe las actitudes y sabe todo lo que ocurre de cada uno de los seres humanos. Estamos con Atilio Spinello, autor de tantos lindos videos que nos han hecho nacer y después crecer nuestra devoción a Satya Sai Baba, Amore, 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 Lingam, Realización, Yo Soy Dios. Pero te quiero preguntar, bueno, caminando con Sai Baba, Danza de Amor, Sai Baba, El León y el Cordero, te quiero preguntar más específicamente, ¿por qué para la gloria del amor universal ha sido para nosotros, los que la hemos visto, y nos confesaste que para vos también, el video que más te gustó, que más te impactó, ¿por qué? Esos fueron mis comienzos al lado de Sai Baba. Y el último, como yo te dije, uno de los últimos, que es I Am God, Yo Soy Dios, o Para la Realización del Dios Interno, técnicamente son muy superiores, tienen imágenes de mayor calidad. Pero ¿por qué me gusta tanto Para la Gloria del Amor Universal? Porque en ese momento, en esos tiempos, cuando me tocó filmar a Sai Baba, yo tenía un feeling extraordinario con él. No es que no lo tuve después. Lo que pasa es que hay tiempo, ¿cierto? Como un enamoramiento, que tú te enamoras de una persona y los comienzos de ese enamoramiento no quieren decir que sean inferiores al año o a los dos años que tú sigues enamorado de esa persona. Pero ese comienzo de enamoramiento es lo que marca un hito en la historia de esa relación. Bueno, Para la Gloria del Amor Universal para mí marcó un hito de enamoramiento con Sai Baba. Fue cuando me comienzo a enamorar y me enamoro profundamente de él. A tal punto que me llama una entrevista en Whitefield y me dice, ¿tú me amas? Y yo le dije, antes no, pero ahora sí. Y me dijo, ya lo sé. Comienza a girar su mano y me pone un anillo, me pide las manos y me pone un anillo con la cara de él en la mano. Y le dice al anillo, exactly. Y quedó exacto hasta el día de hoy. Entonces, en esos momentos, cuando estuve filmando Para la Gloria Universal, fue un enamoramiento extraordinariamente profundo que estuve con Sai Baba. Después siguió el enamoramiento, pero un enamoramiento con comprensión, un enamoramiento con intuición, un enamoramiento con tantas cosas más. Pero en ese comienzo fue realmente un enamoramiento como ese joven que se enamora por primera vez de esa niña. Yo me enamoré muy mucho de Sai Baba. No se termina, sino que se transforma esa magia de los primeros momentos ante un ser que se ama y se penetra. Si es que realmente hay amor, como en el ejemplo que estás diciendo de una pareja, si es que realmente hay amor, se entra a algo más profundo, a una comprensión, a una omnicomprensión. Dentro de esa nueva etapa que ya vos has atravesado, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Sai Baba? Bueno, lo que pasa es que yo te puedo dar una opinión personal, José, pero recuerda que esto es una pregunta no difícil, porque con la palabra difícil uno quiere eludir la respuesta. Yo no quiero eludir la respuesta, pero lo que pasa es que esa pregunta es una pregunta
Te he hablado en reiterados momentos en estas dos entrevistas que lo que dice Saibaba para una persona le va bien a esa persona y quizás también le vaya bien a otra, o quizás le vaya mal a otra persona. Y la pregunta que tú me acabas de hacer es una pregunta que quizás te vaya a ver, que simpatice contigo y quizás no simpatice con otra persona. Lo que tiene Saibaba para mí hoy es muy distinto a quien era para mí hace 20 años, cuando recién comencé con Saibaba. Entonces deberíamos decir, ¿quién es Saibaba hoy para Atilio? ¿O quién fue Saibaba para Atilio hace 20 años, 17 años? Porque a medida que transcurrieron los años, fue ingresando en mí una conciencia distinta, un enamoramiento distinto, una comprensión distinta, una interlocución con él muy distinta, hasta que los últimos videos nosotros nos entendíamos con la mirada. Hay veces que yo no tenía que filmar algunas cosas, y Saibaba, yo lo miraba y no hacía que filmaba y no filmaba, porque ya había una comprensión entre nosotros dos, entre las miradas y a veces algunos gestos también que me hacía con la mano. Yo tenía que estar atento a él, no solamente mirándolo a él, a un montón de cosas, porque había veces que no tenía que filmar algunas cosas, pero no porque fueran malas, sino porque no era conveniente. Estamos con Atilio Spinello, como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, una persona bendecida y conocida realmente en forma internacional por haber sido quien plasmó la historia de Bhagavan Bhava desde hace muchísimos años y la transmitió a todas las personas que quisiéramos. Gracias a esa obra, gracias a ese servicio de Atilio Spinello, muchos de nosotros conocimos a Bhagavan. Nació el amor de nosotros hacia Satya Saibaba, creció el amor de nosotros, y de alguna manera, en forma invisible, la mano de Atilio nos condujo realmente hacia el altar en donde tenemos a Swami en nuestro corazón. Atilio, continuando con esa profundidad a la que habíamos llegado ya en las últimas preguntas, háblame del mensaje de Saibaba, si bien es cierto, ese mensaje es interpretado por cada uno de una manera diferente. Pero para Atilio Spinello, el mensaje universal de Bhagavan Bhava, ¿cuál es? Lo que pasa es que para Atilio Spinello el mensaje es un mensaje que ya está muy gastado. Porque es un mensaje que se habla mucho y se dice mucho y se ha escrito mucho. Pero como tú me lo preguntaste, yo te lo voy a, aunque esté gastado y esté repetido muchas veces en libros, en palabras, es amor. A mí me ha cambiado mucho el amor. El amor que siento por los demás, por mí mismo, por las personas más cercanas a mí, un estado de comprensión, un estado de tolerancia. No es que antes era intolerante, no era la tolerancia que tengo ahora, no tenía el amor que tengo ahora. Me ha cambiado muy mucho, y el mensaje realmente es el amor. Y José, todo es amor. El ser humano fue creado por amor, José. Todo lo que ves, las flores, todo lo que te rodea de la naturaleza, que fue todo creado por amor. Entonces todo se resume a una sola palabra, amor. Lo que pasa, José, que a veces yo me resisto a hablar de la palabra amor, porque ha sido muy mal pronunciada, José. Y tú ves que se habla de Dios continuamente. Si va a ser una cosa mala, pide la protección de Dios para hacer una cosa mala, cuando no es así. Y se habla de amor en un término ya degradado en última instancia. Entonces yo prefiero a veces no usar la palabra amor, José, pero sí en mi profundidad, si tú me preguntas como me lo has preguntado, y tengo que decirte eso, José. El mensaje de Saibaba es amor, amor en acción. El mensaje de la Madre Teresa de Calcuta era amor en acción. Asistir a los más pobres, a los más paupérrimos. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota, José, que va a ir terminando cerrando todo esto. Cuando estuvimos con la Madre Teresa de Calcuta, ella estaba parando frente donde ella vivía, en un pequeño hotelucho que me lo habíamos tenido ahí como base para estar cerquita cuando teníamos que cruzarnos todos los días. Hablamos con ella para ver qué íbamos a hacer, cuál era el programa de trabajo. Y entonces un día estábamos desayunando y estaba hablando en español y había una chica joven por ahí cerca. ¿Ustedes son argentinos? Sí.
¿Y qué hacen acá? Bueno, estamos filmando la Madre Teresa de Calcuta. Uy, yo que quiero ir y que no me dan permiso para estar con ella. Ella está muy lejita, no se autorizaba más entrevistas, nada. No, que yo quiero estar y que, bueno, tanto insistió esta chica que le digo, bueno, te incorporo al equipo, pero vas a tener que llevar unos cables, unas cosas para disimular que eres parte del staff. Bueno, así fue. Y esta chica... Entonces estábamos hablando con la Madre Teresa de Calcuta, que habíamos hecho ese día y que íbamos a hacer el día siguiente, y ella dice, madre, y dice, qué grande su obra, qué magnífica, yo quiero estar acá. Y ella la escuchaba atentamente, así como hace Saibaba nos escucha a nosotros, y dice, ¿dónde tú eres de Argentina? Ah, sí, ¿tú quieres venir a hacer servicio acá? Sí, sí, porque la obra suya es tan grande, sublime. Y dime una cosa, ¿y en Argentina no hay pobres? ¿En Argentina no hay hospitales? Como diciendo, ¿para qué va a venir hasta Calcuta, hasta la India? Si tú puedes hacer servicio en Buenos Aires, en Costa Rica, en cualquier lado, el servicio se puede hacer en cualquier lado, ¿cierto? Entonces, claro. Eso me hace recordar también a Saibaba. ¿Quién es Saibaba para mí hoy? El mensaje, para mí es amor. Y el mensaje es amor, porque todo se resume a amor. Amor, José, amor, amor. Amor en acción. El mensaje es amor en acción. Sí, sí, sí. Lamentablemente es una palabra muy usada. No me gustaría poner una palabra rebuscada ni una frase complicada. Simplemente decir que el mensaje es amor y que entendamos lo que es el amor, como lo entendió la Madre Teresa de Calcuta, como lo han entendido los grandes seres, como Jesús, como otros grandes seres, amor. Y todo se resumió a amor, José. Y yo he aprendido, yo soy un poquito más amoroso que antes gracias a él, un poquito más tolerante gracias a Saibaba, un poquito de tener más compasión gracias a Saibaba. Entonces, ¿quién es Saibaba para mí? ¿Cuál es el mensaje? Amor, amor, amor. Por eso una de las películas le puse Amore, 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 como él me lo dijo, José. Sí. Bueno, Emilio, terminamos por esta vez, pero estoy seguro que tu corazón va a decir que sí ahora, vas a decir que sí, si te pedimos que dentro de un tiempo nos vuelvas a dar esta, de verdad, que esta dicha de poderte escuchar. Y Atilio, un último mensaje para todos los oyentes, devotos y no devotos, que escuchan nuestro programa Amor en Acción, que se transmite desde Costa Rica, también se transmite por la radio Sai Global Harmony. Y a todos los que nos escuchan, que están abriendo el corazón con las palabras tan bellas que nos has dicho. Bueno, y como era el lema en el cual yo le repetía muchas veces a Saibaba, Señor, todo para tu gloria, me despido de ustedes diciendo que esta entrevista, Señor, todo para tu gloria. Sairam. Sairam. ¿Qué son las asociaciones y centros Satya Sai en los países? Una inspiración para la humanidad y un camino de transformación a través de la práctica de valores humanos. Presentamos noticias de las asociaciones Satya Sai de Latinoamérica. Sí, Nazara Paván, el doctor que envió Satya Saibaba a algunos países de América Latina y que acaba de pasar por Costa Rica, ya va para Venezuela. A partir del próximo 20 estará varios días ahí. ¿Qué le pareció a usted la conferencia de Nazara Paván? Bueno, estuvo excelente. Él vivió muchos años con Baba y nos contó muchas anécdotas y muchos detalles de sus experiencias. Entonces vamos a resumir porque el tiempo nos ha comido. El 20 de mayo tendrá una conferencia pública en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo a las 7:30 de la noche. El 21 de mayo, una conferencia en el Complejo Cultural Pedro Álvarez UPEL, Sala 68 en Maracay. El 22 de mayo, un almuerzo con médicos previo al inicio del operativo de cataratas a las 12:30 del día. Y un satsang en el Centro Sai Vista Alegre ese mismo 22 de mayo a las 6 de la tarde. El 23 de mayo tendrá una reunión con los devotos de Oriente en el Salón Mesa Luna de Ciudad Bolívar a las 10 de la mañana. El 24 de mayo, un satsang con directivos
de Caracas a las 9 de la mañana. El 25 de mayo, una reunión nuevamente en el Centro SAI de Sabana Grande de Caracas a las 6 de la tarde. Y finalmente, el 26 de mayo, estará saliendo para Trinidad Tobago. El 20 de mayo, tendrá una conferencia pública en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo a las 7 y media de la noche. El 21 de mayo, una conferencia en el Complejo Cultural Pedro Álvarez UPEL, Sala 68 en Maracay. El 22 de mayo, un almuerzo con médicos previo al inicio del operativo de cataratas a las 12:30 del día y un satsang en el Centro SAI Vista Alegre ese mismo 22 de mayo a las 6 de la tarde. El 23 de mayo tendrá una reunión con los devotos de Oriente en el Salón Mesa Luna de Ciudad Bolívar a las 10 de la mañana. El 24 de mayo, un satsang con directivos de Caracas a las 9 de la mañana. El 25 de mayo, una reunión nuevamente en el Centro SAI de Sabana Grande de Caracas a las 6 de la tarde. Y finalmente, el 26 de mayo, estará saliendo para Trinidad Tobago. Ernestina, el tiempo ha terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y un beso para todos los oyentes. Ah, bueno, muchísimas gracias. Suerte con todas las actividades nuevas. Y un saludo para su Argentina, donde tanto nos oyen. Es el país que desde hace cerca de 6 meses es el país donde tenemos más oyentes. Inclusive, bueno, en la página web, por supuesto. Claro, obviamente claro. En la radio nacional, pues, por supuesto que aquí. Pero en nuestra página web, www.elamorenaccion.com, Argentina sigue siendo el país donde más nos escuchan. Qué bueno. Así qué que bueno. Para su país, un beso para todos, donde quiero tanto a Carlos Fasari, a Gustavo Nayar, a Marcelo Berenstein, que son lo que nosotros nos llamamos a nosotros mismos el grupete, el gran SAI grupete. Somos un grupo que nos queremos, nos amamos tremendamente junto con Salvador de Magistri, con esta nueva tecnología de Skype. Nosotros nos conversamos casi diario y mantenemos el pulso de muchas cosas bellas que pasan en la organización SAI y, por supuesto, en todo lo que es SAI en el mundo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, Uriel Dávila detrás del vidrio, a José Miranda, y los estamos esperando con cosas nuevas y lindas, un mensaje espiritual que nos va a levantar el espíritu dentro de 8 días. ¡Saira! Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.